Podemos utilizar el movimiento para dejar salir la tensión del cuerpo. Si lleváis vuestra atención ahora mismo a vuestro cuerpo, notaréis que quiere moverse. El cuerpo está lleno de tensión, de energía que no está siendo liberada y quiere moverse. Pero nosotros nos han educado a reprimir el movimiento, a no expresar. Si os centráis en una parte del cuerpo y permitís que esa leve sensación de querer moverse se active, puede que empecéis a temblar. Y esa es la idea. Dejar que el cuerpo tiemble libremente 2 o 3 minutos. De primeras, incluso hasta le podemos ayudar nosotros. Aunque notemos esa pequeña sensación, pues bueno, le ayudamos. Y pues si quiere mover los hombros, pues que los mueva. Y entonces empezará con un baile de zambito de estos, así un poco raro, pero que me va a servir para soltar la tensión muscular. De hecho, los músculos, cuando quieren soltar la tensión, lo que hacen es temblar. Todos lo sabemos, que cuando llegamos al límite de energía en un ejercicio, nuestros músculos empiezan a temblar. Ahí deberíamos seguir haciendo el ejercicio para que el músculo suelte toda la tensión interna. Bien, no parar. Ese es el momento ideal para acabar de soltar tensiones profundas. Bien. Probamos un par de minutitos temblando a ver qué pasa. De nuevo es un juego. Bien. Permitid que vuestro cuerpo se mueva. Si queréis exagerarlo, no hay ningún problema. Además, es como hacer gimnasia, pero así más controlado. Cuanto más raros los movimientos, quiere decir que más os estáis dejando llevar. Porque los movimientos puede que no tengan una secuencia. Me da escalofríos y todo. Si alguno quiere levantarse, saltar un poco y dejar que las manos se muevan bien y tal, haced lo que queráis, ¿eh? Corrientes ahora, como que hay algo que se está ahí soltando, y veis que es un ejercicio muy simple, no es más que dejar al cuerpo que se mueva, que es lo que quiere hacer. Pero nuestra educación siempre ha sido: ese pie no lo muevas, mantente quieto. Vale, bueno, pues ya tenemos una herramienta.